Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que están viéndonos en este momento por nuestro canal oficial de Facebook de la UNED de OSA. El día de hoy queremos iniciar haciendo esta primera transmisión para nosotros desde nuestro propio centro de producción transmedia, que el día de hoy también queremos contarles un poco desde la sede de OSA cuál ha sido nuestra experiencia y a su vez conversar un poco con nosotros, con los compañeros y las compañeras que integramos el equipo de trabajo, con los y las estudiantes que forman parte y que engrandecen también nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestra razón de ser, contarles un poco cómo ha sido también ese recorrido histórico de una universidad que ha tenido que transformarse a lo largo del tiempo para poder cumplir con su objetivo primero, que ha sido el poder llevar la educación superior a distancia a todos los rincones del país, contando actualmente con un 96% de cubrimiento del país con respecto a las sedes universitarias. En este caso, para la región Brunca, para nosotros es un gran honor poder contar con unas instalaciones nuevas, unas instalaciones que pueden responder a una serie de nuevos retos que se viene. Actualmente estamos viviendo la crisis de la pandemia ya para un segundo año, ¿verdad?, que nos ha traído una nueva serie de retos que como universidad y como una universidad que desde su primer artículo habla de la utilización de los medios para llevar la educación, lo tomamos con muchísima seriedad y compromiso y hemos decidido en conjunto con otras sedes universitarias iniciar con este proceso. A su vez también comentarles, ¿verdad?, que el día de hoy quiero conversar con varios de mis compañeros que integran la UNED porque entre todos hemos llevado no solamente este edificio, sino también hemos tenido proyectos sociales, proyectos de extensión. Cuando hablamos de proyectos de extensión estamos hablando de proyectos comunales, de cursos libres, no precisamente todas las personas que quieran participar de la universidad tienen que estar graduadas del colegio, hay una serie de acciones, ¿verdad? Para eso, el día de hoy estamos con Rufino Alvarado. Buenas tardes, Rufino, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha estado ahora en estas nuevas instalaciones? Buenas tardes, Pame. Muy bien, muy feliz, muy contento de tener nuevas instalaciones acá. Para mí es un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo, ya que en este nuevo edificio pues tenemos mejores condiciones para desarrollar nuestro trabajo y además que es un edificio que es muy amplio y tiene la oportunidad de que todos los estudiantes y la comunidad del Cantón de OSA puede venir acá y puedan usar de las mismas instalaciones para poder desarrollar sus estudios o cualquier tema en común. Así es, y como parte de este nuevo proyecto y posicionamiento que queremos, todos los programas y proyectos que nosotros desarrollamos a nivel comunal, queremos también poder transmitirles y grabar, ¿verdad?, y generar estos productos que en otras ocasiones en la historia, ¿verdad?, se podían ver imposibles. En ese caso, Rufino, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue que llegaste a la U, cuál fue ese primer proyecto que se acercó y cómo ha ido evolucionando hasta que nos cuentes un poquito actualmente en qué te estás desarrollando acá en la sede. Bueno, Pame, yo llegué a la UNED como un invitado especial de un grupo de adultos mayores que se llama Estrellas del Sur, en apoyo a ellos. Resulta que la labor y la unidad con ese grupo fue tan genial que una vez recuerdo en el 2018 que de parte suya me invitó a que fuera parte del equipo de trabajo de la UNED, lo cual con mucho gusto y con mucho orgullo yo acepté. En el 2019 estuvimos trabajando un poquito con lo de alfabetización digital y ahí seguimos trabajando. En el 2020 estuvimos con la parte de regionalización, un programa que está para las comunidades donde la universidad va a las comunidades a desarrollar un tema de necesidad. Y actualmente en el 2021 pues igualmente estamos desarrollando en el mismo programa de regionalización ahora en los cantones de Buenos Aires, de OSA, y en el segundo y tercer cuatrimestre vamos a estar en el cantón de Pérez Zeledón, lo cual a mí me hace sentirme muy feliz y muy orgulloso porque estoy desarrollando una labor que creo que es muy importante para todas aquellas personas que no pueden venir a nosotros hasta nuestro centro universitario y pueden desarrollar un programa en su comunidad. Así es, y es que parte de este proyecto tan importante que mencionaba Rufino es que hemos estado trabajando con el programa de regionalización para poder ayudarles a las personas líderes locales a perfilar proyectos para el desarrollo.
También, ¿verdad?, hemos estado trabajando junto con Rufino, con la profesora, en la grabación de las clases. Eso fue uno de los retos que tuvimos que asumir, ¿verdad?, responder a una nueva necesidad, porque ante cursos que generalmente eran presenciales, con personas de las comunidades, y ante la imposibilidad de poder acercarnos, empezamos también, ¿verdad, Rufino?, a grabar las clases para poder pasárselas a nuestros compañeros y compañeras que participaban y de esta manera no perdernos los procesos educativos. Para este año seguimos con la modalidad grabando las clases en este centro de producción y a su vez con la presencialidad con todas las medidas de protocolo COVID. Más bien, muchísimas gracias, Rufino. ¿Qué proyecciones, cómo ves usted que podemos seguir trabajando aquí en la sede durante este 2020, ¿verdad? En una pandemia que no se ha terminado, pero que tenemos que continuar. Ahora que tenemos nuevas instalaciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros asumir los nuevos retos? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece muy bien la idea de la universidad, de la sede de OSA, con la proyección hacia la comunidad de canal, del canal Transmedia también, ¿verdad? Otro punto muy importante, Pamela, que quería mencionar es que también estamos trabajando en conjunto con otra universidad, en este caso la de San Vito, con un programa que va en un levantamiento de todos los emprendedores orientados hacia el turismo, que es un levantamiento de una revista digital y una página web. Y eso es la proyección que nosotros tenemos que dar como universidad a la comunidad. Entonces, en esta pandemia es un poco difícil. Entonces, la innovación que hemos tenido acá y el desenvolvimiento en nuestra sede ha sido muy aceptado por la comunidad, porque en todas las comunidades que he logrado llegar, la gente está contenta porque ven que hay un interés, hay un esfuerzo de la universidad de llegar hacia sus pobladores, ¿verdad? No solo a los estudiantes, sino a todos los pobladores, porque todos tienen una necesidad por desarrollar. Y COVID nos ha limitado mucho. Bueno, gracias a Dios, con estas transmisiones, con este equipo que tenemos acá, tanto humano y el equipo técnico que tenemos, la universidad va a salir adelante y vendrán tiempos mejores para el Cantón de OSA. Muchísimas gracias, Rufino. Rufino es parte de nuestro equipo de trabajo de la sede de OSA. Contarles que, a pesar de que el compañero ha estado en proyectos, ¿verdad?, ahorita les vamos a estar pasando también algunos videos que estuvimos realizando durante la pasada, porque tuvimos que asumir este traslado, ¿verdad?, en conjunto con los compañeros y las compañeras que nos ayudaron del Departamento de Servicios Generales, de Mantenimiento, pero a su vez, ¿verdad?, ya lo verán, donde estuvimos jalando cajas, pasando cosas, todavía nos estamos terminando de pasar. Actualmente estamos terminando de acomodar la biblioteca que está a cargo de nuestra querida compañera Maureen, que tendremos también en un momento en la entrevista para conversar con ella y que nos cuente también cuál ha sido su trabajo aquí desde la sede universitaria y qué proyecciones nos siguen para este 2021. Muy bien, estamos de vuelta. Actualmente estamos con nuestra compañera Maureen Soto Corrales. Maureen, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, y a todas las personas que nos siguen.
Muy bien, muchas gracias, Maureen, por participar. En muchas ocasiones, generalmente nos vemos todos los días trabajando, pero es muy diferente a la hora de hacer una entrevista, ¿verdad? Porque también esto es un proceso. Creo que todos acá en la CEDOSA estamos aprendiendo en conjunto con estudiantes que prontamente también estaremos conversando un poquito con ellos. Maureen, me gustaría que comentes un poquito cómo fue que llegaste a la UNED, porque así como Maureen, han habido muchos estudiantes que hemos tenido a lo largo de la historia de la creación de la UNED, ¿verdad? Que vienen y luego se quedan, ¿verdad? Porque los formamos y también pues nos enamoramos del trabajo y de lo que hacemos acá en la universidad. Maureen, cuéntenos, ¿cuándo entró? ¿Cómo ha sido ese proceso aquí en la universidad? Bueno, yo inicié a laborar con la UNED en el 2014, pero anteriormente era estudiante. Entonces comencé realizando horas y estudiando acá en la UNED. Luego se me contrata para un medio tiempo, ¿verdad? Realizando funciones administrativas, pero conforme iban creciendo las funciones, se completa el tiempo y empiezo a trabajar con un proyecto ambiental con vinculación y articulación con instituciones como el IICE, el Ministerio de Salud y el SINAC. Además, también trabajando con estudiantes del Grupo Ecológico, que es actualmente de la UNED. Así es. Bueno, Maureen ha estado trabajando muchísimo antes de la pandemia, como lo mencionaba anteriormente, con proyectos a nivel estudiantil, como comentaba anteriormente. Hay un proyecto que se llama GEOSA, que es para estudiantes, todas aquellas chicos y chicas, ¿verdad?, que quieran trabajar con los temas ambientales. Ahí hemos coordinado, bueno, Maureen ha coordinado muchísimo con el SINAC, con la Municipalidad de OSA, con el AIA, con el ICE, en la siembra de árboles, en la limpieza de playas, entre un montón de cosas. Cuando viene el COVID fue bien complicado, porque ¿cómo vamos a limpiar las playas y hacer todo lo que hacíamos ante la falta de presencialidad? Sin embargo, ahí hemos estado manteniéndonos. También es importante, Maureen, en este caso que nos comentes, porque como decíamos, y también en parte para eso es el objetivo de esta transmisión, dar a conocer también el enfoque y la nueva cara que le queremos dar a la universidad, que siempre vamos a estar abocados a nuestra población estudiantil, nuestra comunidad universitaria, pero más allá de eso, una universidad comunitaria, una universidad donde puedan venir las personas que quieran aprender indistintamente de su nivel, ¿verdad?, de educación. Aquí hay cursos, por ejemplo, el técnico en gestión local, que no es necesario tener el bachillerato. Tenemos proyectos como este, ¿verdad?, que es también para estudiantes como personas de la comunidad. En ese caso, Maureen, me gustaría que nos comentes un poquito para contar, ¿verdad?, que después del COVID claramente que han habido cambios, y muchos de esos cambios los ha asumido la compañera Maureen, ¿verdad?, porque ahora desde la universidad tenemos que pensarnos como un espacio donde nosotros podemos no solamente producir este tipo de transmisiones, ediciones, sino también crear investigación, poder producir nosotros nuestros propios proyectos en compañía con las personas que nos rodean, con las necesidades que vamos encontrando. Y muchos de estos retos, ¿verdad?, han sido asumidos por Maureen. Entonces, tal vez, Maureen, nos comentás un poco todo ese trabajo que has venido realizando a partir de lo del COVID y lo que se viene. Bueno, a partir de que tenemos las necesidades de realizar cambios, por ejemplo, uno de ellos fue que anteriormente realizábamos las clases, la inducción a los estudiantes de primer ingreso de forma presencial. Luego, con la pandemia, se viene la necesidad de buscar una estrategia para llegar a los estudiantes de nuevo ingreso, por lo que empezamos a trabajar con grabaciones y a realizarlo de forma virtual. Con el proyecto Transmedia hemos empezado a realizar grabaciones que guían a los estudiantes de primer ingreso, enseñándoles cómo realizar diferentes procedimientos en la UNED. Ese es uno, ¿verdad? También otra de las cosas que estamos trabajando es llegar a la comunidad, ¿verdad?, a trabajar con emprendedores, con el programa de Emprende Rural. Como lo comentaba Pamela, para este próximo cuatrimestre iniciamos con Emprende Rural y también con el proyecto de gestión local, el técnico de gestión local. Estos son algunos de los que se vienen para el próximo cuatrimestre, pero a pesar de todas las necesidades, ¿verdad?, hemos estado
proyectándonos a las comunidades, comunidades como son la zona costera, que son comunidades de Dominical, Ubita, San Buenas, Coronado. También hemos trabajado con Draque y la idea es llegar a más comunidades. Así es, y es que la universidad no se puede pensar solamente en un edificio, que claramente para nosotros es una gran ganancia, ¿verdad? Poder ofrecer instalaciones adecuadas con las condiciones para que los y las estudiantes puedan, ¿verdad?, venir y tener el espacio adecuado para poder estudiar. En ocasiones, a veces podemos ver diferencias con respecto a sedes en el Valle Central, con la zona sur. Bueno, la idea es poder equiparar y poder ofrecer a los estudiantes las mismas condiciones. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino también, como les mencionaba anteriormente, la UNED y las sedes universitarias nos abocamos en esta nueva etapa, ¿verdad?, a trabajar más de la mano con nuestras comunidades, conocer las necesidades, integrarnos y poder formar parte de las soluciones. Claramente no es un enfoque mesiánico porque somos una universidad, estamos claros en eso, pero también asumirlo con el compromiso real, ¿verdad?, el crítico, el compromiso de la construcción, ¿verdad?, de poder fortalecer esas capacidades que vamos encontrando. Y como parte de estrategias, ¿verdad?, han sido estos proyectos. El proyecto Emprende Rural, que iniciamos muy importante en las zonas costeras de nuestro cantón de Osa, porque anteriormente a ello habían sido las históricamente más prósperas por un tema turístico. Viene el COVID y son exactamente las más afectadas, ¿verdad?, porque la actividad económica quedó en cero. Bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer nosotros como universidad? Podemos fortalecer esos emprendimientos ahora con las nuevas aperturas que hay. Y bueno, en parte también ese es el trabajo que Mauren ha estado realizando y va a seguir realizando en conjunto con otras estudiantes que han estado capacitándose y han estado desde el año anterior trabajando con Emprende Rural. A su vez, también se asumió, así como lo dijo Mauren, el técnico en gestión local. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en línea. Sin embargo, es un en línea especial, ¿verdad? Ya lo iremos viendo porque las personas que no tienen conexión van a venir aquí a la sede, porque también uno de los retos que encontramos en esta nueva realidad es que hay muchas personas que no tienen el acceso al internet o no saben usarlo. Bueno, también la universidad está buscando las formas de poder acceder, buscar las herramientas para que las personas del cantón de Osa, en este caso, puedan tener esas habilidades. Y bueno, eso es parte. Hay una cosa muy importante que Maureen no ha mencionado, que yo voy a mencionar, y es que ha asumido un reto que ha sido muy importante para nosotros, y es poder trabajar una investigación de las tendencias territoriales del cantón de Osa. Lo vamos a trabajar en conjunto con Ciudad Neily, para trabajar Ciudad Neily, el cantón de Corredores, el cantón de Osa, y a su vez Golfito, que viene siendo geográficamente la península de Osa, para conocer y poder entonces, con esta investigación, tener más certeza de cómo poder trabajar, ¿verdad?, y poder aportar desde la universidad y con las capacidades propias de la zona hacia el desarrollo del cantón. Muchísimas gracias, Mauren. ¿Qué retos antes de finalizar? Porque aquí tenemos también, quería ver si podíamos hablar un poquito con Ronnie. Ahorita les voy a contar un poquito quién es Ronnie, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los retos que usted ve, por ejemplo, para este año como sede, ahorita en este edificio tan grande y todo este tumulto de cosas que nos están pasando, como un huracán ha sido desde que nos pasamos? Bueno, hay muchos, muchos retos, pero uno de ellos es seguir trabajando en la parte digital, ¿verdad? Llegar a más personas, como lo decía Pamela, a partir de que enfrentamos la pandemia, ha sido un reto tanto para estudiantes como para funcionarios, como yo sé que para personas de la comunidad, ya que muchos no sabíamos utilizar algunos programas. Entonces, la UNED ha trabajado en buscar estrategias para cubrir esas limitaciones, ¿verdad? Ya sea que las personas vengan acá al centro universitario o de una u otra forma tratamos de resolverlo. Pero uno de los retos es seguir trabajando en alfabetización digital, que próximamente vamos a iniciar con este proyecto y llegar a más comunidades y a estudiantes. Muchísimas gracias, Mauren. De verdad que es muy importante su labor acá. Y más allá de compañeros de trabajo acá en la sede de OSA, tenemos un equipo. Y la verdad es que todas las cosas que hacemos no serían posibles sin esas manos como las de Mauren y esa mente y el compromiso
que nos ha dado para el crecimiento de nuestra sede. Vamos a ponerles un videito más acerca de que muestra un poco como todo este tema de la pasada, y continuamos con Ronnie Dávila Villalobos, que es un personaje bien importante acá en nuestra sede. La Universidad Estatal a Distancia cuenta con nuevas instalaciones en el Cantón de Osa. Ronald Badilla de Costa Ballena TV nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Ronald. Buenas noches, Yesenia. Saludos. ¿Quién podría temblar en medio de una pandemia? Muy pocos, ¿verdad? Sin embargo, la UNED, sede OSA, está estrenando nuevas, amplias y tecnológicas instalaciones. Veamos. Como parte de los desafíos de la educación superior en tiempos de pandemia, la UNED, sede OSA, sigue proyectándose todos los días y esta semana se encuentran estrenando nuevas y amplias instalaciones que le permitirán seguir abriendo brecha en el tema de la educación en el Cantón de OSA. Como parte de las acciones que tiene la universidad de llevar la educación a todos los rincones del país, la sede universitaria de OSA estrenó esta semana un nuevo edificio que reúne las condiciones para esta nueva realidad con el Ministerio de Salud y además busca responder a los nuevos desafíos que enfrentan los y las estudiantes ante la nueva realidad que tiene que ver con el acceso a la educación tecnológica. Las nuevas instalaciones están diseñadas tomando en cuenta los protocolos ante la COVID-19. También contará con una radioemisora cultural y un estudio transmedia que le permitirá a los estudiantes elaborar material autodidáctico para la universidad en todas sus carreras. Este ha sido un proyecto sumamente importante para nosotros. Muchísimas gracias a la UNED por haberme permitido estar en ese nuevo proyecto. Para mí ha sido una experiencia única, ya que desenvuelvo mis habilidades en el tema de lo que es de la comunicación. El equipo de Transmedia y mi persona nos encontramos muy agradecidos gracias a esta oportunidad que nos están brindando. Bajo el lema, ¿y vos cómo te ves en la U? La UNED sede OSA tiene el propósito de brindar oportunidades para todos, proyectos de empoderamiento rural, entre otros. Yesenia, de momento regreso hasta el estudio principal de Telenoticias. Usted continúa con más información. Gracias por la información. Continuamos en nuestra primera transmisión en OSA Transmedia con nuestro querido compañero Ronnie Dávila Villalobos. Él es uno de los compañeros más antiguos que tiene la sede universitaria. Puedo decirles que yo llegué en el 2015 y me recibió mi compañero Ronnie aquí. Buenas tardes, Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pame, y a todos los que nos siguen el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Ronnie es uno de esos compañeros que tenemos en la sede que muchas veces su trabajo... Tal vez no habla mucho, pero sin él no podríamos generar tantas acciones, ¿verdad?, dentro de su trabajo. Podríamos decir misceláneo, bueno, pero también chofer, pero también técnico, pero también colaborador, y se queda con nosotros en las cosas que tengamos que hacer, cuando tenemos que pintar, cuando tenemos hasta que arreglar un software, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las características que podemos encontrar en la sede, en las sedes universitarias, personas, ¿verdad?, con muchísimo compromiso, que desarrollan muchísimos trabajos, muchísimos tipos de trabajo, que decimos, ¿qué perfil le podemos poner? Bueno, una persona como Ronnie es de esas personas que le llamamos el brazo derecho y el izquierdo y que generan, ¿verdad?, esa confianza para poder desarrollar todos los proyectos y las iniciativas que desde la sede tenemos. Ronnie, me gustaría que nos contaras un poquito en qué año entraste, cómo fue ese tema y cómo has visto vos ese camino, ¿verdad? Que tenés como una visión más grande que la mía, ¿verdad? De cómo fue, por ejemplo, cuando estábamos en el primer edificio, ¿verdad? Hasta ahorita que estamos acá en este nuevo edificio con otras condiciones. Sí, claro, Pame. Yo entré en el 2006. Perdona, nada más vamos a acercarnos un poquito más al micrófono. Yo entré en el 2006 a la UNED. Recuerdo que estábamos en el colegio, en el CTP de OSA. Ahí teníamos un administrador que se llamaba Abraham Jiménez, ¿verdad? Después sufrió la transformación y el paso a la nueva sede con el señor Bolívar Mora, ¿verdad? Esos fueron cambios así como más fuertes y lo hizo más, como más insignia en la comunidad, porque ya era más renombrada la UNED. Antes era como muy escondidillo, digamos. No se veía mucho, Ronnie. Sí, exactamente. No, la gente no comentaba mucho de la UNED.
Cuando pasamos a la segunda sede, ya fue como un punto de dirección, ¿verdad? En Palmar Norte, ya todo el mundo decía de la UNED tal, de la UNED. Entonces fue ahí cambiando. Ahora con este nuevo proceso, a la tercera sede, yo pienso que los proyectos van a seguir un poco mejor y con más calidad, ¿verdad? Así es. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias, ¿verdad? Como les mencionaba, Ronnie está desde el 2006, él ha vivido el proceso, ¿verdad? Y el crecimiento de la sede universitaria, como nos comentaba anteriormente. Estuvimos en un aula, Ronnie. En un aula estuvimos. Estuvimos sí. En un aula en el colegio, ¿por cuánto tiempo? Ese colegio estuvo como unos 10 años. Estuvimos como 10 años, a partir de ahí nos pasamos a una casita, ¿verdad? En la cual estuvimos 10 años, calculo que 10 años también. Más. 10 años, ¿verdad? Unos 20 años, y ahora que estamos frente al Colegio Técnico Profesional de OSA, frente a la Interamericana, todas las personas que vengan a la zona sur, ¿verdad? Van a tener que ver, ¿verdad? Y la idea es también poder seguir proyectando esta imagen y los proyectos que tengamos en conjunto con nuestra comunidad. O sea, ser parte, eso es uno de nuestros mayores retos que queremos integrar a nuestro nuevo accionar acá en la sede. Como parte de esas acciones, les he mencionado desde el inicio, ¿verdad? Losa Transmedia, pero ¿qué es Transmedia, verdad? Si estamos utilizando cámaras, estamos utilizando micrófonos como audio, video, podría ser. Sin embargo, el enfoque que queremos darle a este centro de producción y como parte de las producciones que queremos hacer es poder contar la historia del Cantón de Osa desde todas las aristas que podamos encontrar. ¿A qué me refiero? No es la misma historia del Cantón de Osa contado desde Ciudad Cortés por una persona que vivió en la Bananera a un muchacho o muchacha joven del mismo cantón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, queremos utilizar todos estos medios tecnológicos. Por dicha, la juventud actual tiene muchísima facilidad, más que nosotros dos, Ronnie, ¿verdad? En muchas ocasiones venimos a capacitaciones y terminamos capacitados, Ronnie y yo, y los estudiantes nos están ayudando. Queremos contar las historias por todos los medios, por el podcast. Estamos iniciando con un pequeño canal para tener algunos podcasts que ayuden a los estudiantes de primer ingreso, que en muchas ocasiones vienen perdidos. Ahí Ronnie sabrá, ¿verdad?, que les ha tocado atender, sí, ¿verdad?, quedarse hasta más tarde. Bueno, poder utilizar ese tipo de herramientas, trabajar en conjunto con la Cátedra de Historia, un proyecto transmedia que utilice las paredes de la UNED de OSA para contar su historia. En eso estamos trabajando actualmente, ¿verdad? Y para eso también quisiera invitar a uno de nuestros estudiantes que, a pesar de que es muy joven, tiene muchísimos años de trayectoria. También quiero mandarle un saludo a nuestro director técnico, a nuestro controlista en este momento, Diego Bosa, que a pesar de que no sale en las cámaras, ha estado con la UNED de OSA en los proyectos desde que tiene alrededor de 10 años, en conjunto con el grupo Folclosa y ahora en la parte tecnológica ya como estudiante de primer ingreso, pero es un primer ingreso diferente porque es un primer ingreso que ya tiene un montón de tiempo, ¿verdad? Y ahora nos está colaborando. Muchísimas gracias, Diego, y muchas gracias, Ronnie. Vamos a hacer el cambio, vamos a escuchar ahora a nuestro querido estudiante Nolan, y para eso queremos compartirles uno de los videos de cuando ya estábamos aquí instalados en la sede universitaria. Ya.
Para finalizar esta transmisión, nuestra primera transmisión, como el equipo de OSA Transmedia, que lo formamos casi que todas las personas que trabajamos aquí en la sede, el día de hoy tenemos de invitado a nuestro querido compañero estudiante Nolan Morales, ¿verdad?, que ha estado con nosotros en el proyecto Folclosa. Voy a nada más hacer un preámbulo, Nolan. Folclosa es un grupo que se creó de manera comunitaria. En un inicio tuvimos estudiantes de la UNED, luego se abocó más a una población adolescente que lo que buscaba de manera voluntaria era poder ensayar y crear coreografías de bailes folclóricos para poder representar a nuestro cantón. Y famosísimo, antes de la pandemia tenían presentaciones en muchísimas partes, muy artístico, de una manera voluntaria. Creo que en ese grupo y en esa experiencia se ha crecido, ¿verdad? Y se ha formado Nolan. Yo recuerdo a Nolan, así como recuerdo a Diego, cuando eran niños y empezaron a asistir a la universidad, y ya ahora verlos grandes en el proyecto Transmedia y todos los retos que han conllevado, pues genera muchísimo orgullo, ¿verdad? Entonces, bienvenido Nolan, gracias por pertenecer y participar de este proyecto. Me gustaría que nos contaras un poquito tu trayecto acá en nuestra sede, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Y qué esperas, ¿verdad?, para este 2021 con tantas transformaciones en nuestra realidad? Hola, Pame, buenas. Gracias por la invitación. Yo entré al grupo por las audiciones, cuando se hacían audiciones antes. Bueno, no se hacen. Mandé un mensaje al coreógrafo de antes y me dijo todo, entonces llegué. Y desde ese entonces he sido parte y muy agradecido con la vida, la verdad. El año pasado se nos complicó mucho para los ensayos por la pandemia. Bueno, la idea era, como el grupo no estaba tan pequeño, entonces lo dividimos. Se dividió los ensayos y ahí íbamos poco a poco, no muy bien como antes para las presentaciones. Y sí estábamos algo desanimados por saber que no podíamos presentarnos ante público. Pero íbamos poco a poco, y este año, como tenemos nueva sede, una nueva aula amplia, con los reglamentos del Ministerio de Salud, ahí vamos. Esta vez sí, ya, de hecho, hoy hace 8, hicimos el primer video, lo grabamos aquí en nuestro cantón, en Osa, Palma Norte, y fue muy emocionante, a ver, por primera vez en casi un año, haber grabado el primer video. Las muchachas estaban súper emocionadas, contentas, y para este año tenemos audiciones el otro cuatrimestre. Todos invitados. Va a estar publicado en redes sociales para las audiciones. Va a ser aquí en la sede. Y bien, esperamos. Así es. Bueno, contarles que como parte de ese crecimiento y el proceso que ha tenido Nolan, ahora Nolan es nuestro coreógrafo y nuestro coordinador en el grupo de Folclosa. El grupo de Folclosa, así como lo comentaba Nolan, ha tenido una serie de transformaciones como lo ha conllevado y lo ha dictado la realidad. En un inicio, ¿verdad?, como cualquier grupo de folclore, se reunían semanalmente para ensayar las coreografías y presentarlas. Teníamos muchas invitaciones antes de la pandemia, muchísimas invitaciones que desde la universidad buscábamos dar respuesta, porque también es una forma de trabajar con la población adolescente en una forma constructiva. El 2020 nos agarra por sorpresa a todos, nos quedamos en la casa haciendo transmisiones por Zoom para ensayo, pero no pudimos lograr hacer presentaciones. Este año la nueva propuesta es Folclosa Producciones. Vamos a tener un video para la próxima graduación, el 7 de mayo, que vamos a transmitir, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando con coreografías grabadas ahora en video, ¿verdad?, para poder presentarlas en las diferentes actividades hasta que podamos hacer presentaciones. Entonces, en ese caso, bueno, Nolan, contanos un poquito cómo fue esa experiencia la semana pasada, ¿verdad? Ya nos dijiste que había mucha emoción porque es como un año. Antes se ponían el traje unas 4 veces al mes o más, hacían viajes después de un año, ¿verdad? ¿Cómo nos fue la semana pasada cuando fueron a grabar? Sé que fueron a grabar en diferentes locaciones. Acá, contanos un poquito. Así es, Pame. Los ensayos, nos pusimos la propuesta de ver dónde íbamos a grabar el primer video, entonces decidimos grabar en 3 lugares aquí. El primer lugar fue aquí en el Parque de Palma Norte, frente a la iglesia católica.
El segundo lugar fue en Las Esferas, en Palmar Sur, en el tren. Y el tercero fue en el puente. Fue súper lindo, demasiado a la tarde. Más el último video que fue el atardecer en el puente. Súper lindo, la güera emocionada, como le decía. Y todo bien, la verdad. Hay que empezar a editar el video. Todavía no se ha editado, ya casi, falta poquito. Y sí, fue súper emocionante. Las güeras contentas. Las fotos nos tomamos para álbum y todo. Usamos un traje nuevo, de hecho, estrenando casi. Un traje que había sido para las nuevas presentaciones y lo tuvimos que guardar hasta la semana pasada para el video. Sí, hasta la semana pasada se pudo usar, pero muy lindo el traje y demasiado chiva. Así es. Más bien, para todas las personas que nos escuchen y que estén interesados en participar e integrar este proyecto Folclosa Producciones, vamos a estar anunciando en nuestra página de la UNED de OSA, así como en la página de Folclosa, las fechas donde vamos a hacer las audiciones para poder integrar a nuevas personas, y también estarán los detalles con respecto al protocolo COVID para que puedan acercarse a las audiciones. Muchísimas gracias. También agradecer a Mason, compañero, ¿cuál es el nombre todo completo de Mason? Mason Hernández Gallo. Mason Hernández Gallo es uno de nuestros compañeros también que participan y que ha estado generando ahora notas. Queremos seguir trabajando en esta producción, como lo decía Nolan. Todavía no tenemos editado el video porque también lo estamos construyendo. Ellos están aprendiendo a editarlo, yo lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Creo que también es parte de este nuevo quehacer de las universidades, ¿verdad? De la universidad, atreverse, crear y continuar adelante. Esta fue nuestra primera transmisión como UNED OSA en el nuevo edificio. Les esperamos. Recordar, ¿verdad?, que esto es una de las iniciativas que tiene la Comisión de Comunicación de las Sedes Universitarias, Comunica UNED Territorios, todos los jueves de 3 a 4. Muy agradecida y nos escuchamos hasta la próxima.